Y estamos aquí con el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, para que nos ayude un poco a analizar lo que acaba de anunciar el presidente de la República. Economista, buenas noches. El presidente, en efecto, no anunció un paquetazo, anunció una serie de medidas que tienen como objetivo aumentar el empleo, reactivar la economía. ¿Estas 14 medidas usted cree que son las adecuadas y son sobre todo suficientes para bajar el déficit fiscal? Buenas noches. Buenas noches, Milton. Saludos cordiales a la audiencia. El presidente marca una ruta, marca un camino y aparentemente uno chequea las medidas y son muy buenas intenciones, ¿no? Uno empieza a ver ahí cosas que se habían estado conversando, la salida de divisas, retirarla, así que el balance de pagos va mejorando, el anticipo mínimo ir bajando, ir achicando el gasto, ir perdiendo más de 1.000 millones de dólares en reducciones de gasto. Sin embargo, hay cosas que no cuadran, ¿no? Él arrancó diciendo que el déficit fiscal esperado en el 2018 sería 5.64 y terminarlo en el 2021 en 2.57, más o menos. Y eso, si uno chequea, fue lo mismo que dijo en julio del año pasado. Sin embargo, el déficit fiscal el año pasado terminó en 6% del Producto Interno Bruto y este año también apunta a ser 6% del Producto Interno Bruto. Y no cuadran ahí entonces las medidas de ajuste que están planteando, que suenan de cientos y millones y hasta miles de dólares, en donde no el ajuste es apenas entonces menos de 0.5% del Producto Interno Bruto. Quedó también faltando temas como, por ejemplo, el límite de endeudamiento. Va a mandar un programa, una reforma legal para que el gobierno pueda seguir gastando sobre el techo de deuda que ya ha sido superado. Va a enviar algún plan de ajuste para ir viendo cómo se fortalece el sector fiscal. Digamos, esos son temas que todavía están por discutirse. Como usted bien dice, son medidas que ya las anunció en julio del año pasado, que van por el mismo camino: austeridad, recortes en los gastos del gobierno. Esto no es tangible, esto es una medida que se basa en intenciones y en disposiciones de ministerios. Por ejemplo, eliminar ministerios, eliminar subsecretarías, fusionar unas con otras, adherir unas a otras. Se espera esto, además, por ejemplo, vender vehículos, evitar los arriendos de los bienes públicos, etcétera. Son medidas que se irán recaudando, no son inyección a la vena. Todo esto, estas 14 medidas aproximadamente suman 5.400 millones de dólares en el siguiente año, es decir, no alcanzaría para bajar el déficit fiscal. Ah, no, si que se pudieran cumplir totalmente los 5.400 millones en el año 2019, el déficit fiscal actual de 6.000 millones de dólares, más los 1.900 millones que podrían venir por el lado del Seguro Social por el 40%, es decir, ahí estarían 7.000 millones menos 5.000 de reajuste, podríamos tener una baja bastante fuerte. El asunto es que ya el gobierno el año pasado lo planteó, lo está volviendo a plantear, pareciera que el norte está muy bien, bajar el déficit fiscal de 7% a 2%, ahora dice de 6% a 2%, el norte está bien, hay que ver que las medidas sean efectivas y que logre ir aterrizándolas. Si uno tiene como observar el primer trimestre de este año, en el tema de impuestos, estamos recaudando más que el año 2014, lo cual es bueno. Y miren que el gobierno da un paso interesante, importante, que no lo quería hacer el equipo económico anterior, la remisión tributaria. Le da 90 días para que el sector empresarial grande vaya y pague lo que está con cartera vencida en el pasado, que pudiera darle unos 1.000 millones o 1.800 millones, creo que dijo el presidente de la República, de ingresos este año, lo cual es tremendamente positivo. Pero lo que no termina de cuadrar es esa pequeña reducción en el déficit que lo plantea de apenas el 6% de 5.65, pero habrá que ir chequeando cómo se acomoda en el resto del año. Son una serie de medidas que tienen que ver con la estimulación para la reactivación productiva, para la generación de empleo, pero todavía hay medidas, impuestos que no precisamente atraen la inversión, como el impuesto a la salida de divisas. Todavía el gobierno no se decide a reducir este impuesto. Hablaba de que las empresas que generen ingresos netos solamente ahí, luego de eso, se podría pensar en una reducción paulatina del ISD. Sí, le decía al inicio, es una muy buena intención, está ahorita pareciera enfocándose en el sector exportador, lo cual es positivo, necesitamos dólares para salir de la crisis esta que tenemos en balanza de pagos, porque si no encontramos dólares de crédito, al menos que nos encontremos en exportación. Y entonces habrá que ir corrigiendo en el mediano plazo y quizás de aquí de cara al próximo presupuesto del Estado por el mes de octubre una medida que vaya a tratar de eliminar completamente el ISD para que quede muy claro que de aquí al futuro el ISD no tendrá razón de ser.
Vuelvo al tema de la reducción del tamaño del Estado. Esto, en otro idioma, significa que va a haber gente desocupada. Van a eliminar a la mitad los asesores, por ejemplo, más otros funcionarios que tendrán que dejar sus cargos por la eliminación y fusión de estas secretarías. Sí, forma parte de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Si bien es cierto, las cifras de crecimiento económico para el 2017 marcaron 3% de crecimiento, eso es más o menos unos 4 mil millones de dólares de incremento en el Producto Interno Bruto, pero a costa de más de 5 mil millones de dólares de aumento de la deuda. Y entonces el crecimiento, de alguna forma uno puede decir, es medio ficticio. De cara al 2018 tienen que ir recortando el gasto. Ojalá en esta salida de funcionarios del sector público puedan ir acompañados de un programa con el sector privado para recibir a estos funcionarios que quieran o deban salir, para que vayan a actividades de emprendimiento en el sector privado y que no aumente el desempleo. Creo que hay espacio de ir conversando, hay una buena señal inicial de presidente. ¿Cuántos funcionarios que más o menos deberían dejar sus cargos? ¿Tiene usted un cálculo? No dio la cifra el presidente de la República, pero si es que pensamos que estamos hablando de 700 mil empleos públicos más o menos, y en el pasado, en el arranque del gobierno, estaban arriba de 550 mil, hay una cantidad importante que tendrá que ir disminuyendo. Estos 150 mil tendrán que ir disminuyendo por acá en los siguientes años, aunque hay que separar cuáles son de las áreas prioritarias, que salud, educación, seguridad, donde no podríamos estar dándole el mismo tratamiento que al resto de áreas, ¿no? Y la última pregunta, rapidito, por favor, que tiene que ver con esto del empleo. 7 puntos de incrementar el empleo. Con esto que usted me acaba de decir, incrementar el empleo 7 puntos, ¿no suena un poco contradictorio? ¿Se podrá lograr? Yo creo que forma parte del entorno que el presidente de la República trate de marcar. Es decir, no quiere subir impuestos, no quiere afectar el empleo, es el norte, ¿no? Y aquí hay que chequear lo que ellos vayan planteando como políticas, lo que la Asamblea les vaya aprobando. En algunos casos van a dar espacio para poder decir se puede cumplir aquello, o es un poco más complejo y se puede hacer más rápido, un poco más lento, ¿no? Son medidas que, frente a lo que se planteó en julio del año pasado, son diametralmente opuestas y bastante positivas. Muchas gracias, economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas.